televisión pues te ha ayudado? Salir en aquel programa con Pepe Navarro y todo esto, ¿tú crees que la televisión ha sido como el punto definitivo para el lanzamiento absoluto de, de Veneno en toda España? Sí, mira, lo mío es que fue raro, porque mira, resulta que es que yo estaba, pues como te voy a volver a repetir, yo estaba trabajando de prostituta, cuando yo empezaba estaba yo trabajando, esto fue en el mes de abril. ¿Del año pasado? Sí, del año pasado. Entonces yo estaba en la calle, al mismo instante, pues yo salía de un coche y estaban las cámaras, que yo no sabía ni de qué coño eran las cámaras. Ya, está clarísimo, no sabía. ¿Pero tú cómo ibas vestida? Yo llevaba un traje más o menos parecido a este. Vamos. Pero en rojo con el pecho al aire. Ah, estaba trabajando, mira, en la calle, mi hermana iba con el pecho al aire. Sí, hijo enseñando mío. El pecho. Y se acercaron las cámaras. Entonces las cámaras estaban haciéndole una entrevista a las demás transexuales que hay allí. Vaya por Dios. Entonces yo, de repente llegaba yo... ¡Ah! Dando el chillillo. ¡Ay, por Dios! Wow, tú también tienes una pluma que da gusto. ¡Ay, por Dios! Y entonces claro, llegaron y yo le dije, mira, por favor, no apartar las cámaras porque ya mis padres me vieron una vez, ya, que fue la primera vez que salí en testigo directo, y digo, no quiero que me vuelvan a ver porque ya verás. Y entonces, pues bueno, empezaron a preguntarme, yo como soy, dura. Entonces empezaron a preguntarme que si esto, que si el otro, que si para acá, que si para allá. Bueno, aquella imagen se la llevaron a Pepe Nabo. Que Pepe ¿qué? Navarro, Pepe Nabo. Ah, yo había oído Chichinabo. Ay, y esas cosas, pero ¿cómo? Ni había oído lo de la expresión de Chichinabo. No, Pepe Nabo. Pero entonces aquella imagen se la llevaron a Pepe Nabo. Claro, aquello le gustó tanto y tanto le gustó a la gente, creó tanta audiencia. Que sí, se tiró durante 3 meses buscándome. Por favor, si alguien conoce a la Veneno, que se ponga en contacto con el programa. Ya. Porque yo no iba a la calle a trabajar, porque ya iba yo por la calle y escuchaba a la gente. ¿Viste la travesti que salió, que se llama La Veneno? Qué buena, no sé qué, vaya par de teta, vaya par de orejas. Y le decía, para mi madre, ¿ves que soy yo? Yo recuerdo que todo el mundo pues decía algo en la calle, que una sí, copa o no sé qué, que no, Pepe... No, sí, que vaya par de orejas, que podían poner un vaso y se quedaban, pero tampoco es tanto mi arma. Ustedes juzguen. Niño, juzga. La babita, rey, la babita que se te va, cariño. Tú juzgas. ¿Son mucho o...? Bastante demasiado. Es bastante demasiado, dice. Digo demasiado, pues ya quisiera pillarla tú. Digo... ¿Tienes... Veneno, ¿tienes novio? ¿Qué? ¿Tienes novio? Que si tengo novio. Bueno, medio novio. Amigo. Amigo especial. Sí, nunca he tenido novio, amigo especial. ¿Y te gustaría formar una familia algún día? No. Rotundamente no. Te digo que no. Te digo por qué, porque ya últimamente me he llevado tantos desengaños ya de los hombres y todo ¿sí? eso. Sí, que ya no quiero familia, ni quiero novio, ni quiero nada. Amigo, es lo que quiero solamente. ¿Nada más? Nada más. Amigo, yo solamente lo único que quiero a los hombres es como los clines, usarlos y tirarlos. ¿Entiendes? Porque ya es que te lleva un escarmiento con el hombre. Niño. Tiene un novio. Niño. Pues eso es lo que le espera al niño. Porque es que te lleva un escarmiento con el hombre, mi alma. Porque están contigo, que si de aquí, que si de allá. Y luego, con el loro de al lado, sí, está cantando. Con el loro de al lado, ya. Escúchame, yo te veo, pues, de gran vedette, haciendo un número espectacular, ese de la bajada de la escalera. ¿Tú me bajarías no, la escalera en plan vedette? Y te acompañamos, ¿podríamos acompañar, Eufrasio? Venga, una bajada de escalera espectacular con ese cuerpo. Ah, la bajada de la escalera. Venga. Anda, por favor, ay, es que yo ya te estoy viendo, nada, yo te estoy viendo. Pero si veré, voy a hacer ya. Bueno, mi vida, vas a hacer ya, pero es que nosotros... ¿Vas a quitarle el puesto a quién? Ay, no, 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 que me quiere mucho, no quiero nombrar. Bueno, la no publicita. Le vas a quitar el puesto a nadie, pero a vas nadie, a tener tu propio puesto. Sí, el mío. ¿Y cómo vas a bajar adelante? ¿Nos algo? ¿Cómo vas ay, a bajar esa escalera? ¿Qué pasa con Pepe Nabo? Que si las caderas las muevo yo se mueven. Perdón, yo no soy Pepe Nabo, bonita. A el favor de... Esto me va a hacer mucho esfuerzo sabiendo que estoy recién operada. Venga, te lo hago. ¿De qué te acabas de operar? Del pecho otra vez, me lo he puesto más grande. Bueno. Es lo que estabas comentando, ¿no? Ay, 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 así, pues venga. Tú te haces una bajada de escalera espectacular. Y que me mate. No, que te mate, no, que te aplaudimos y... ¿eh? Te va a acompañar la orquesta. Ya sabes que Eufrasio, bueno, sabes, mis chicos son... ¡Oh! Si tú tuvieras esta orquesta. La orquesta Mondragón. Venga, venga.